vamos a enfocar el partido pensando en nosotros, lógicamente sabiendo el rival que tenemos enfrente, pero pensando en optimizar nuestras virtudes y en potenciarlas al máximo. Es lo que vamos a tratar de hacer. Y cuando toque defender, defender bien, lógicamente. Enfrente habrá un muy buen equipo y nosotros también lo somos. Las claves en un partido de este nivel son muchas, no hay una clave solamente. La primera, el fútbol, jugar bien, y por supuesto también el tema emocional, siempre es importante, y la mentalidad con la que se afronte este tipo de partidos, ¿eh? Pero básicamente me centro en el juego, en el fútbol, en atacar bien y en defender bien, que son creo que las más importantes, pero evidentemente el aspecto de la actitud y de la mentalidad también van a ser importantes, claro que sí. Lo emocional, para tener la actitud correcta para afrontar un partido con el máximo respeto al rival, pero el máximo respeto también a nuestras condiciones futbolísticas, es lo que tenemos que afrontarlo. Y luego, lógicamente, el aspecto futbolístico, va a haber muchos pequeños detalles muy importantes en un partido de este nivel. No cometer errores, el estar eficaz y el tener la confianza en nuestras virtudes y en nuestra capacidad para poder hacer daño al rival. A partir de ahí, creo que ambas son muy importantes. Sí. Evidentemente, ellos confían en mí y yo confío más todavía en ellos, no tengo ninguna duda. Con lo cual, en ese aspecto, lo único que hace es refrendar que estamos trabajando bien, trabajando duro, y que estamos, lógicamente, con ganas de dar una alegría a nuestra afición. Y es un partido, creo que, propicio para ello. Sabemos de la dificultad, pero vamos con la máxima ambición, con la máxima ilusión y preparados para hacer un buen partido mañana.